Por protección a uno mismo, por lo del COVID, para proteger a nuestra familia. Ahora sí que es responsabilidad de cada uno. ¿Por eso de la enfermedad? Pues para cuidar nuestra salud. En lo que sí es verdad o es mentira, porque ya ve que hay muchas personas que dicen que sí, muchas que no. Pues lo uso por las medidas de por la contingencia, por las medidas de seguridad y para ponerle el ejemplo a la gente que pues lo deben de usar. Para protección de la enfermedad que está ahorita. No hace caso la gente de que lo use y sí es muy servicial. Porque tengo familia a la que me gustaría seguir cuidando. Por el coronavirus, a protegerse uno más. Para protegerme y no infectar a los demás. Porque no me quiero morir y hay que cuidarnos todos. Para protección, tanto mía como mis seres queridos que están en casa, pues ya que tengo yo gente pues que es hipertensa y diabética en mi casa. Tanto como para el que habla como para el que está escuchando, con el cubrebocas tenemos una seguridad para las personas. Antes no creían en este jale, y ahora sí, ya he visto varios camaradas que se han contagiado y pues ahora también me lo estoy poniendo ya. Yo uso el cubrebocas para protegerme del coronavirus. Yo uso el cubrebocas para cuidarme. Sí, yo uso el cubrebocas para cuidarme y cuidar a la gente que me pide, se acerca a mí a pedirme apoyo, cualquier ayuda, igual estamos para servir y proteger a la ciudadanía. Yo uso el cubrebocas para cuidarte y para cuidarnos a todos. Yo uso el cubrebocas para cuidarte y cuidarme ustedes a mí. Yo uso el cubrebocas para cuidarte. Por favor, úsalo para cuidarnos. Gracias. Yo uso el cubrebocas para cuidarte y para cuidarnos. Yo uso el cubrebocas para cuidarte y cuidarme a mí mismo. Yo uso el cubrebocas para cuidarte. Cuídate tú también. Yo uso cubrebocas para cuidarte. Cuídame tú también. Yo uso el cubrebocas para cuidarte. Cuídame tú también. Yo uso el cubrebocas para cuidarte. Cuídame tú también. De extorsión en algunas agencias de viaje y ya está en marcha un plan de emergencia en Purísima del Rincón para... ¿Cómo estás enfrentando esta contingencia? Fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón. Una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad, además... Bienvenidos a Rinconexión.